Bienvenidos a nuestra página Tuquilla Perú. Y llegó el Santiago Huanca 2023. Qué bonito, de esta manera iniciamos nuestra transmisión en vivo y en directo desde Huancayo, ciudad incontrastable, con la música de Santiago. Y ahora nos vamos a la parte exterior. ¿Qué encontramos por aquí? Empezó el Santiago Huanca 2023. Por este lado encontramos las cintas que son parte de las celebraciones de Taita Shanti. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde Huancayo, ciudad incontrastable. Por acá los sombreritos. Buenos días. Ahí están los sombreros. Los toritos. Ahí están los toritos, miren. Y el Papa Santiago. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo. Estamos en la feria donde encontramos todos los motivos santiagueros. Saludo muy especial para Luis Quispe. Buena, Luis. Seguimos recorriendo. Para acá la comida. Qué rico, la Uquita. Buenos días, buenos días. Y por acá las flores de Santiago. Ahí están las flores de Santiago. Buenos días, mami. ¿Cuánto está el ramo de flores? 5 soles para Santiago. 5 soles, así que vénganse rapidito a comprar sus lindas flores para celebrar el Santiago hoy día, 24 de julio del 2023. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo para el Perú y el mundo. Estamos en la Feria Santiaguera. Ahí están las cintas. Seguimos recorriendo. Conociendo un poquito más lo que es la tradición huanca. Por acá las tingas, miren, en miniatura. ¿Cuánto está la tiña, mami? A 4 y a 2 por 5. Ay, ay, muy bien, muy bien. A comprar sus tiñas. Seguimos recorriendo. Buenos días. Conociendo Huancayo. Hoy 24 de julio del 2023. Día del Santiago. Buenos días, mamá, buenos días. ¿Cuántas están las cintas? Tres soles, 4 soles. Ay, 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 claro. Muy bien, mami. Suerte, ¿eh? Gracias, todavía. Buenos días, gracias. Comenzando a mami, ¿cuánto están los toritos? Los toritos, mami, ¿cómo está? Barato nomás, 6 soles. 6 soles. Vénganse rapidito a comprar sus alcancías. Motivos santiagueros. Por acá encontramos más novedades en la Feria Santiaguera. Buenos días, mami. ¿Cuánto está la tiña, mamá? A
El de grandecito. Mediano está de 15. Ya. 15 soles la tía. Venga, se lo pido. Gracias, gracias. Suerte. Hoy vas a vender tu vitito. Seguimos recorriendo la Feria Santiaguera. Estamos en el Girón Amazonas. Buenos días, mami. Buenos días. Buenos días, por acá están las flores. Contigo, Santiago. Mami, ¿cuánto está el ramo de flores? A 5 soles. 5 soles, a ver. Ahí está, véngase rapidito, acá estamos Girón Amazonas, ¿no? Sí. Pregunta por la señorita. Luz. Buena, Luz. Gracias, Luz, a suerte, ¿eh? Hoy vendes todo. Por acá más flores, más motivos santiagueros. Qué bonito, estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú. Y en esta oportunidad, desde Huancayo, ciudad incontrastable, estamos en el Girón Amazonas, Feria Santiaguera. Esta es parte de Huancayo, las vivencias. Hoy 24 de julio, motivo santiaguero. Ahí están las florcitas. Mami, buenos días. ¿Cuántas están las florcitas acá? A 5 soles. Esta es la Lima Lima. Lima Lima, ¿no? Miren, esta es la flor Lima Lima. A ver, muéstranos, mami, un poquito. Ahí está. La Lima Lima, ¿no? Qué bonito. Gracias, mami, suerte. Suerte, suerte. Ahora, por acá hay más flores. Esta es mami. ¿Eso cuánto está, mamá? 5. El otro igual. Igual. Ya, vénganse rapidito a comprar acá al Girón Amazonas. Preguntan por... ¿Tu nombre, mami? Luz de Santiago, pues. No, ¿tu nombre tuyo? Porque... Lucinda Romero. Ahí está, por la señora Lucinda Romero. Pregunten y llevan sus flores. Y todos los detalles de Santiago. Gracias, mami. Suerte, suerte. Seguimos recorriendo. Saludo muy especial para Mariluz. A ver, ¿qué más encontramos por acá? Llegó el Santiago. Acá están las tiñas. A ver, vamos a ver. Buenos días, mami, buenos días. Ahí está la simpática dama. ¿Cuánto está la tiña, mami? Estamos en vivo. Dependiendo. A ver, eso. Y esas están 20 soles. Ahí está, para bailar Santiago. Qué bonito. Gracias, es muy amable. Suerte. Hoy vas a vender toditito. Gracias. Estamos en vivo, somos de Tuquilla. A ver, ¿qué familia es, papá? Familia Zárate, estamos acá vendiendo las tortillas y todo el favor, lo que se refiere al Santiago, por motivo del Día de Santiago y también las fiestas patrias. Saludamos a todo el público que vengan dando por mayor acá en este puesto, en este Parque Inmaculado que estamos vendiendo. Gracias, señores. Muy amable, suerte. A ver, la demostración. Muy bien, mami, suerte, muy amables. Esto es Huancayo, señores. Venga y visita Huancayo. Hoy 24 de julio del 2023. Somos Tuquilla, pero en vivo y en directo. Solo para Carlos de la Sota. Bueno, Carlitos. Igualmente para todos los amigos que se están conectando en estos momentos en nuestra página de Tuquilla Perú. Y por acá están los mates. Buenos días, buenos días. Ahí están los mates, cuidados. Qué bonito. Esta es la feria. En los días de Santiago. Bastante público. Allá está tarde. Ahí está mami. Buenos días, mamita. ¿Cuánto está la tiña, mamá? Ahí está. La mamita un poco emocionada. Entendemos. Nosotros seguimos conociendo parte de Huancayo. Feria. Por motivo santiaguero. Uishka, mamá. Y, a ver, ¿cuánto está el ramo, mamá? A 5 soles. Le invitamos a todos que vengan. A ver, ¿dónde estamos ubicados exactamente? En el pasaje Piale. Amazonas, Amazonas, mami. Piura y Amazonas. Piura y Amazonas. Ya, Girón, Piura y Amazonas. Encuentran sus flores, Lima, Lima. ¿Qué más hay, mami? Lima, Lima.
Lima, Shumay, Huila, Huila, Huila. Allá. Todo tenemos. Qué bueno, mami. Suerte, mamita. Gracias, gracias. Qué bonito. Este es Huancayo, señores. En su festival de Santiago. Así que ven a hacer rapidito a conocer. Por acá encontramos también otros motivos santiagueros. Buenos días. ¿Cuánto están las? En esta 160. A ver, 160. Acá hay de 100. Ah, está, qué bonito, 100. Acá hay de 20. Ahí, ahí es para tomar la, para tomar el rico trago. Sí. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Román Morcaya Mendoza. Qué bueno, Román. Suerte, amigo. Gracias. Qué bien, madre. De la misma artesanía. A ver, no, voltea, voltea. A ver. A ver, un ratito. Estamos con el señor. A ver, explícanos un poquito. Sí, buenas tardes con todo el público general. Acá estamos haciendo feria de rubro de Santiago. La mayoría somos de artesanos que participamos todos los años, más de 30 años en este lugar. Ven a visitarnos a turistas nacionales, locales, regiones, de todo. Con mucho gusto lo vamos a atender todos los que son cultura huanca, cultura ayacucho, cultura de todos los departamentos. Eso podría decirle, gracias. Muy amable, suerte, amigo. Gracias, un gran artesano hoy día mostrando sus productos. Seguimos, seguimos compartiendo la feria santiaguera en vivo y en directo desde Huancayo, ciudad incontrastable. Somos Tuquilla, Perú. Siempre llevándoles nuestra cultura nacional y haciéndonos conocer todo lo que es las tradiciones y costumbres de nuestro Perú. En esta oportunidad de este Huancayo, hoy 24 de julio del 2023, llegó el Santiago. Llegó el Santiago, mami. Ahí están los toritos, ahí están el papá Santiago. El papá Santiago no podía faltar, ¿sí o no? ¿Cuánto está, mami? 60 soles, el grande, el medianito, 45 soles. Por mayor, nomás caserito. Ah, qué bueno. ¿Dónde, dónde lo puedo ubicar ustedes? Amazonas y Piura, acá vendemos cada año por la fiesta. Qué bueno, mami. Muy amable, suerte. Así que vengan a hacer rapidito, acá encuentran todo para Santiago. A ver, ¿qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? Seguimos en vivo y en directo. Y ahora nos vamos a la parte musical. También está la comida. La comida rico. Aquí en Huancayo. Y ahora nos vamos a la parte musical. A ver qué encontramos por acá. Y por este lado, los santiagueros, los señores músicos. Buenos días, buenos días. Acá tenemos el yugo. Amigo, buenos días. Buenos días, amigo. Bueno, está emocionado, no quiere darnos unas palabritas. Buenos días, buenos días. A ver, mami, buenos días. ¿Cuánto está el Yungor, mami? Aquí el Yungor está para contratos. ¿Cuánto está la, el servicio, mami? Ver, ah, aprovechen las cámaras. Por el momento estamos cobrando marquito 1,000 soles. Baratito nomás. A ver, gracias. ¿Podemos aprovechar a alguien que puede tocar algo? No sé. Claro. A ver, a ver, un músico por ahí. A ver, por acá viene un músico. Qué raro, yo me estoy diciendo. Buenos días. ¿Nos puede tocar algo por acá? A ver, vamos. A ver. Santiago, versión 2023. Qué bonito, ahí está la tía. Oh,
6, 94, 15, 16, 4, 19. La oficina Unquimarca y también Parque Lo Inmaculada, para cualquier contrato ahí nos encuentran. Qué bonito, Mavi, felicidades y gracias, gracias al pueblo de Huancayo. Acá dice, repítenos el contrato, dice por ahí. Allá, Carlos. El conjunto Los Juriguayas de Huancavelica, en vocalista La Sirenita Surcubamba, número de contratos 94-15-16-4-19. La oficina cerca Canchita Baudilio Chilca, Auquimarca. Gracias, mami, muy amable, qué bonito, suerte. Estos son las costumbres de nuestro Perú. Y en esta oportunidad desde Huancayo, ciudad incontrastable, hoy 24 de julio del 2023. Hoy estamos. ¡Ay, vaya por acá! ¡Te encontré! ¡Buenos días! ¡Mami, buenos días! ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya empezó ya pues nuestro Taita Shanti, como de costumbre. Todos nuestros amigos de nuestro de Santo Domingo, Yacobamba, Andamarca, están presentes aquí. Y qué bonito es encontrarnos de verdad en este día tan especial. Y muchas gracias, Atilio, por valorar nuestra costumbre y por llevar también esta música que nunca podría pasar de moda, cruzando fronteras. Mucha gente tal vez aprecien y vienen el día de hoy. Yo sé que van a llegar a los diferentes locales, a diferentes lugares que van a realizar su Taita Shanti. Un estilo muy diferente y verdad, estamos muy satisfechos. ¡Me has ampallado! A ver, mami, algo novedoso que has preparado para ese año. ¿Por qué te me adelanto? ¿Alguien te puede acompañar? Sí, estamos con el maestro Sósimo Torres Ramos el día de hoy. Vamos a estar en Azapampa 3 días. Imagínate, nosotros vamos a dar duro. Ramos Torres, mejor usted mismo declare su... ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Buenos días, buenos días. Una sorpresa, muy amable. Bienvenidos a Tuquilla, estamos en vivo. Don Atilio, es una hermosa mañana, pero hermosa tarde en este caso. Bueno, comunicándome acá con la... con la mamita Eva, la maestra también que siempre se hace presente en esta actividad tan importante donde todo el mundo se confunde a través de su devoción para poder llegar a los diferentes pueblos y hacerse indispensable con su santiaguito, todas esas cositas. Bien, nosotros entusiasmados en querer continuar con esta actividad que es una costumbre en nuestro Valle del Mantaro y qué mejor este compromiso el día de hoy a partir de las 5 de la tarde ya tiene un nombre. Ese nombre llega pues de Eva Quintana Naula, a quien se hará presente de todas maneras con toda voluntad de siempre, así como ella siempre se ha caracterizado. Eso es lo único que puedo decir por hoy día, muy entusiasmado en conocerla a usted también. Gracias, agradecido, eso me llena de emoción, de esperanzas, de hacer muchas cosas buenas en sentido positivo para toda la población. ¡Qué bonito! ¡Muy amable, Eva! ¡Muy amable! Gusto, muchas gracias, Atilio. Sigue recorriendo, sigue con la entrevista. Y muchas gracias, muchas bendiciones el día de hoy para todos. Cuídate mucho. Gracias por cultivar nuestro folclore peruano. Igualmente, Eva. Gracias. Las sorpresas de la vida. Nos encontramos con un gran artista. Arma, ¿qué más encontramos por acá? Motivo Santiago. Buenos días. ¿Qué está ofreciendo hoy día, hermano? Cañita. La caña pura, remojado. ¿Cuánto está la copita o por litro? ¿Cómo lo vende? Un solcito nomás está la copita. Allá. Invita al público que venga a consumir su delicioso licor para pasar, es bueno para el bronquios, para el asma, hasta para el COVID. Bueno. ¿Ah, sí? Sí. A ver, danos uno. Vamos a probar una copa aquí con otro amigo. ¿Cuál es su nombre, amigo? Juan Rodolfo. Bueno, Juan Rodolfo, salud contigo. Vamos a tomar en... A ver. Bueno, hermano. Qué rico. Una vez más, invita al público, hermano. Que venga aquí a consumir la deliciosa caña pura, remojado, enterrado y ahora para que consuma acá todo el público. En Santiago. En Santiago, está maravilloso que está el Valle del Mantaro. Qué bueno. Gracias, hermano, pero tenemos que pararte, caballero. Todo, hermano, gracias. Muy amable. Seguimos recorriendo. Bueno, nosotros ya finalizando quizás la parte de la previa, lo que es el Santiago Huanca 2023. Hoy estamos exactamente en el Parque Inmaculada. Aquí puedes encontrar músicos de diferentes
Así que vénganse a Huancayo. Visiten Huancayo, señores. Esto es Huancayo en el Día de Santiago. Gracias, Perú. Nosotros ya volvemos en instantes. A ver, por acá, antes de irnos. Por acá vamos a escuchar algo. Buenos días, buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿Nos podría tocar algo? ¿Quién puede interpretar? A ver, a ver, a ver. A ver, por acá, un gran músico. Buenos días, buenos días. Nos va a interpretar un poco de Santiago. A ver, vamos. falta preparar, ¿no? A ver, gracias, ¿no? Tomás Lérez. Seguimos. A ver, por acá tenemos un amigo. Vamos. Buenos días. Estamos en vivo. A ver, ¿qué nos puede interpretar? Bueno, qué bonito. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Eugenio Alcocer Zacarías, de Quilcas. ¿A dónde lo puedo ir? ¿A qué número? ¿Para contratos? 936-411-508. Ajá. Nuevamente, más despacio para que le contraten. 936-411-508. Pregunta por el señor. Eugenio Alcocer Zacarías. Bueno, Eugenio, muy amable, qué bonito. Estas son nuestras costumbres, señores, de nuestro Perú. Nosotros ya volvemos en instantes. Saludo muy especial para Ángela Paulino, buen angelito. Volvemos en instantes desde Huancayo. Este